Hola, ¿qué tal amigos? En este video les mostraré cómo usar el generador de zombies. Para ello primero debemos verificar la versión de nuestro juego. Clic derecho del ratón. Abrir la ubicación del archivo. Buscamos propiedades y detalle. Si no tienen esa versión del juego, no les funcionará el generador de zombies. ¡No! Tranquilos, al link se los dejaré como siempre en la descripción del video. Para descargar la herramienta nos dirigimos al link que también se los dejaré en la descripción. Les recuerdo que es muy importante y necesario desactivar la extensión Adblock para que nos impida el acceso a la página. Acá cerramos esta página. Presionamos saltar publicidad nuevamente y nos llevará a la página de MediaSphere. Presionamos download. Una vez finalizada la descarga os dejará este archivo. Clic derecho del ratón extraer aquí. Les dejará estos dos archivos. A este lo podemos eliminar sin problemas. Ahora sí ejecutamos el juego y presten mucha atención en los siguientes pasos. Elegiremos un modo de juego en el que queramos generar zombies. En mi caso voy a elegir un minijuego. Seleccionamos las plantas que queramos. Ahora procederemos a abrir la aplicación. Ejecutar. Aceptamos los términos de licencia y convivencia. Es importante que acá diga Running. Ahora debemos seleccionar esta opción para generar el zombie con la bandera. Esta es toda la lista de zombies disponibles. Acá seleccionamos en la línea que queremos que aparezca. Y hacemos un clic en Spawn Zombie. Como ven, allí está el zombie que elegimos. Ahora voy a generar un mega zombiste. Ahora voy a hacer que aparezcan en las otras líneas. Este es el tiempo para que aparezcan zombies seguidamente. Les recomiendo no poner un valor menor a 1000. Activamos esa opción y spawn zombie. Incluso podemos crear al Dr. Zombos. A continuación voy a reiniciar el nivel, y voy a editar las probabilidades, para que salgan distintos zombies.
Acá voy a activar todas las opciones, pero si quieren pueden poner la que ustedes quieran. Presionamos nuevamente el botón. Y ahora este otro para que continúen saliendo. Para este nivel lo que hice fue desmarcar la opción Pull Level y marcar las 5 primeras líneas. Es importante que no marquen las 6, si no les saldrán zombies abajo y no podrán matarlos. Acá también podrán generar zombies de la piscina en la tierra, pero van a ser invisibles a nuestros ataques. Bueno amigos, espero que hayan entendido mi humilde explicación. Si tienes alguna duda me la puedes dejar en los comentarios. Si te ha gustado no olvides darle manito arriba y lo más importante, suscribirte a mi canal. Hasta la próxima, fenómenos. ¡Un fenómeno! ¡Un fenómeno! ¡Un fenómeno! ¡Los engañé! ¡Los engañé! ¡Los engañé a todos! ¡Sí, estaba engañándolos!